Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Diver Esther García. ¿Diver? Diver Esther García. Muy bien. ¿Es de acá de la zona, Diver? Soy de Manga. Siempre vive más o menos al lado de la estación Manga. Hace ya 49 años que estoy acá en esta zona. Me imagino lo que habrá cambiado esta zona, ¿no? En tanto tiempo. Sí, ha cambiado bastante, la verdad que sí. Podía haber estado cambiada mucho mejor, pero a veces no se ayuda mucho la gente, bastante desordenada. Mismo, cuando se hace feria, dejan mucha mugre, mucha basura, y eso perjudica porque a veces pasan días. Claro, las ferias de acá aparte son emblemáticas, ¿no? Son inmensas, es inmensa de grande. Yo la recorro todos los domingos. Porque soy adicta a la feria. ¿Sí? ¿Qué encuentra en la feria? De todo. En mi casa está toda reciclada con cosas de la feria. ¿Sí? Toda. ¿Qué ha sido lo más extraño que ha encontrado o comprado en la feria? No, comprado no, porque soy muy metódica en el sentido de que compro lo que voy necesitando. ¿O que vio en la feria? ¿La oferta más extraña? Cosas extrañas, de todo. De todo. Desde fierros a ropa, a comestibles, a de todo. Lo que se encuentra cantidad son medicamentos que están vencidos, pero la gente lo compra igual. Dentaduras también, ¿es cierto? Dentaduras. Lo otro, el domingo fuimos con mi nieta pasando por la senda del medio y había, pero más o menos, un metro y algo, todo de dentaduras postizas. Y dice mi nieta, ay abuela, qué asco, dice. Le digo, no, ¿viste? Eso por no lavarte los dientes vas a tener que usar el día de mañana. El día de mañana vas a tener que usar te lavan los dientes, así que anda abriendo los ojos. Está bravísimo. Sí, la verdad. ¿A qué se dedica, señora? Mirá, yo trabajé de empleada doméstica muchos años porque yo era modista. Ajá. Pero para poder sacar el sueldo íntegro, porque en el tiempo que yo empecé era muy jovencita, y entre boletos que pagaba, la comida que tenías que llevarte y hacer 10 horas de trabajo en una fábrica, no me servía. Entonces me metí en una casa de familia a trabajar y ahí pude juntar para comprarme el terreno para hacerme mi casa. Y ahí, del terreno que yo compré, que un día, cuando mis niños eran muy chiquitos, yo pasé y dije, acá en este terreno me voy a hacer mi casa. Y todo el mundo me decía que yo soñaba. No, no soñé, se me cumplió el sueño porque fue el terreno que me compré. Y ahí estoy yo, me hice mi casa adelante y todos mis tres hijos, tengo cuatro, como quien dice, se están haciendo ellos de a poquito lo de ellos. Y yo me terminé la mía. ¿Y cómo ve el barrio hoy? Piedras Blancas y Manga hoy. Va de a poquito repuntando, porque nosotros tenemos el problema del otro lado de la estación de Manga, que tenemos las calles llenas de agua todos los días porque todos los desagües van a ese barrio, a esas calles. Porque es un barrio hermoso de lindo, te quiero decir que son toda gente propietaria, muy pocos alquilinos, y tratamos de tenerlo lo más limpio posible, pero el agua que desagua en la calle nos tiene completamente saturados, ¿viste? En el sentido que hay muchos niños. Y fluye el agua, aguas hervidas. Ese es uno de los problemas que tengo en el barrio mío. Y en la estación Manga, la estación que no se arregla y hay pastizales horribles de alto y mugre, mucha mugre ahí en esa parte. Y acá, con el problema de la feria, también siempre, y la gente que es muy desprolija, tira todo a la calle. Ya. Bueno, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.
soy concejal acá en la zona de Piedra Blanca, no sé si le sirve, y ando luchando por el barrio. Está muy bien, hace mucho tiempo que vive en el barrio, Amado. Y acá en el barrio vivo desde el año 73, unos cuantos años llevo, que soy concejal hace 6. Luchando por la basura que tenemos en el barrio, por los pozos que tenemos en la calle, por las luces, que hacemos expedientes y los expedientes quedan archivados, porque no nos dan mucho corte, la alcaldesa nos da mucho corte. Entonces tenemos archivados los archivos. Está muy sucio el barrio, Amado. Ah, está, sí. Los contenedores es una vergüenza como están. No solo mugre, sino la mugre que tienen ellos mismos adentro. Ahora trato de ayudar al barrio, a los vecinos, a las vecinas, a toda la gente pobre que precisan, les reunimos con los otros compañeros que tengo y decimos, tenemos que juntar plata y llevarle harina al vecino para que haga torta frita y se haga la plata, los barrios lo hacemos. Les llevamos aceite, les llevamos harina, para que ellos hagan un fondo, y ahí se ubiquen ellos. ¿Cómo van a seguir haciendo las cosas? ¿Está complicada el tema de la vida? Muy complicado. Sí. Eso ni que hablar. La vida ni que hablar. Mire que usted va a los barrios y andan los niños pidiendo un pedazo de pan y no se lo tiran, se lo comen. Le piden un vaso de leche y no lo tiran, lo toman. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Si no hablo mucho. No, está muy bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Que pase muy bien. No, por favor. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿De qué andan? Acá, haciendo trámites, sí. Del comunal. ¿Por los niños? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Policlínica, guardería? ¿Qué? Yo iba a sacar una partida. Y ya por tema judicial de retención. A los papás. Ajá. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo se llama? Ella se llama Uma, tiene 3 meses. Y el Santino tiene 2 años, cumple el 30. No, tenés la fecha ahí, el nombre, ¿no? Sí, la fecha es esa, ¿no? Está por cumplir años, ¿no? Sí, está por cumplir años. ¿El 20 del 12? 30. No, el 30, el 30 del 2. 30 del 2. Santino, quietito. Mira. ¿Y qué estabas con? ¿Qué pasó con el papá? No, nos separamos y vinimos a la retención para pasar, que nos pase plata. O sea, nos llevamos bien, ¿no? Pero por lo legal. ¿Son sus únicos hijos? No, yo tengo otra nena. Va a cumplir 2 años en enero también. Tomatita. Y está. Tengo la nena, ya la dejé con mi madre yo. Está bien. O sea, por las 2 me vuelven loca. Ay, sí. ¿Tú estás en pareja? No. No, estamos separadas, nos separamos. Nos separamos uno y nos separamos las 2. ¿Y ustedes son amigas de hace mucho tiempo? Sí, de chicas. Sí, bueno. ¿De dónde se conocen? ¿De acá del barrio? Del barrio. Y no nos llevábamos, pero después nos amigamos. Pero no nos llevábamos bien. Llevábamos un acuerdo y tal, nos hicimos amigas. ¿No se llevaban bien? No. ¿Y por qué? ¿Cómo es eso? Porque yo tenía un novio y ella se hacía la linda. Claro, estábamos ahí. Teníamos problemas. Éramos gurisas y está. Cosa del liceo, ¿viste? Todo eso. Sí, pero siguen siendo muy chicas. ¿Qué edades tienen? Yo tengo 21. Y yo 20. Claro. Bueno, ¿y qué hacen? ¿Trabajan? ¿Estudian? Cuidamos a los niños, la casa. Claro. Ama de casa somos. Ojo, estamos buscando trabajo. Claro. Ella se está moviendo con la asistente y todo eso, que le va a conseguir trabajo. Y yo ya me saqué carnet de salud. Y tal, entregué un par de currículum, pero no me llamaron todavía. Ya he trabajado también, ¿no? Igual. ¿Hemos trabajado? Sí, las dos. Yo también trabajaba. Sí. Soy la vaga.
¿Y tiene algún tipo de expectativa de qué tipo de trabajo o...? Yo me manejo bien en todo. He trabajado en panadería, limpieza, supermercado. Sí, yo también. Claro, mientras sea para trabajar. Claro. Mientras sea para trabajar y que te paguen, ¿o no? Claro, sí, no es poca cosa. Claro. ¿Quedaron muy quemadas con los papás de los nenes? O sea, tema de nosotras. No, los niños no tienen nada que ver. Los niños son los niños, nosotros somos nosotros. Pero capaz que alguna pareja algún día, puede ser. Yo me peleé, o sea, capaz que no digo que nunca vaya a volver, capaz que mañana volvé. Pero por ahora no es mi volver, tener otra pareja tampoco. Va a complicarse. ¿Cómo ven a los hombres, a los de hoy y más o menos de su edad? Y están todos para joda. Están todos para joda. Porque es verdad, hoy en día casi todas tienen hijos. Y ningún hombre te va a recibir cuando tenés un hijo. Y si sos mujer, tenés que salir, si tenés un hijo, a preocuparte y no estar atrás de un hombre. Tenés que estar en tu hijo, en que no le falten las cosas, que esté bañado, que tenga para comer, la leche, donde dormir, todas esas cosas, los pañales. Y si un hombre no te ayuda, tenés que dejarte sola. Y eso que ningún hombre digamos se relaciona con una muchacha que tiene un hijo, es, ¿a vos te parece o lo comprobaste o te lo dicen directamente? No, pero ha pasado. Yo he conocido gente que a gurisa que no han tenido novio porque no la quieren porque tienen hijos. Ojo, yo no busco pareja y si tengo no me cariño con nadie. Es para estar bien un rato, no para enamorarse ni nada de eso. A complicarme, me complico con mi hijo. Claro. Ya está. ¿Mira mucha televisión? Cuando estamos aburridos, sí, más bien de noche. Porque todo el día estamos todo el día así. Ya nos levantamos a las 8 o 9 y ya la hija de ella se bajan de la cama y empiezan a hacer relajitos. Y ya estamos todo el día así. Una tienda los gurises, esta cocina o al revés. Nos turnamos y, haciendo las cosas. Y claro. Ahora, por lo que veo, están bastante juntas, ¿no? Casi como conviven. O sea, ahora ella se está quedando en mi casa. Sí, a ver. Claro, yo me no quedo, por problema ni claro, nada. No. Se queda para. Cuando estamos solas las dos y estamos aburridas, la gurisa, que ella todo. Se queda en mi casa, yo vivo con mi madre. Y como mi madre también es una persona que está sola, le gusta que estemos ahí con nosotros. Entonces ella está. Como están los niños y todo. Claro, estamos todo el día juntas y nos ayudamos entre nosotros. Está bien. Bueno, chiquillas, ¿algo más que quieran agregar? No. Estoy feliz con mi hijo. Ya veo, ahí yo está. Yo con mis hijas, son hermosas. Lo amo mucho. A veces se portan medio mal, pero está, claro. No importa. Son unos demonios, pero está. Te hacen reír igual. Él es un macaco. No vieron, él tiene un respeto bárbaro. Respeto que me tiene. Corretea por todos lados. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Dale. Que pasen gracias bien, ¿eh? Gracias, igualmente. Suerte. Soltame. El otro Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, buenísimo. Ah, ¿cómo? ¿Qué te animó a entrar a la cabina de Imaginarios? No, nada, que a veces la veo ahí en haciendo zapping, paso por Canal 5 porque me parece que está. Por Canal 5, es por Canal 5, ¿no? Que, no, pero no importa, bueno, pasás por TV Ciudad. Ahí va, TV Ciudad. Puedo. Decir lo que quieras, sí. Bueno, nada, ya para aprovechar que puedo hablar de lo que quiera, para marcar ahí. Una cosa que me parece que es como súper latente en la sociedad uruguaya, que es que se crían a los hombres, más que nada en este tipo de barrio donde vivimos nosotros, de como contexto crítico, hay una falta de respeto súper recurrente a la mujer, y me parece que es por un tema de crianza también y de desinformación, en el que a los hombres, por ejemplo, los crían los hombres, el entorno de hombres,
cría a los hombres y los hace ser de determinada manera, tanto en la escuela como en el liceo como en ciclo básico. Tenés que pelearte o tenés que tener muchas minas, o así como con la mujer pasa que o tenés que conseguir un marido o saber cocinar o etcétera. Nada, quería decir que estaría bueno apostar a eso, como a una crianza diferente, apuntar desde chicos a los gurises, porque en realidad no importa el género, no importa el sexo, las construcciones de roles que están hechas en la sociedad me parecen desastrosas y las podríamos cambiar solamente queriendo y plantándose y con ayuda de todos. En realidad sé que es difícil porque hay mucha gente a la que no le importa, pero de a poco, supongo, cuando, no sé, cuando un pibe o una barra de pibes se mete con una gurisa en la calle, no simplemente hacer la vista gorda, y cuando alguien ve que no sé, que a un hombre se, en el liceo o en cualquier lugar, un hombre se lo intimida o se lo hostiga para que haga determinado tipo de cosas, también decirle cada uno a sus hijos que ese tipo de cosas están mal y marcarlas en la vía pública en donde las vea. Solo quería decir eso. Bueno, buenísimo. Gracias. Dale, muchas gracias. Nos vemos. Te vas a ver bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Muy bien. ¿Qué andas, Fernando? Trabajando en a mitad de cuadra acá en un local. Y me crié acá, nací acá, conozco toda la gente. Todo Piedras Blancas. De punta a punta. ¿Alma Verde es el negocio? Alma Verde. Alma Verde está en Dunán, esquina Avellón y frente a Permanente. Ajá. ¿Qué es? ¿Un negocio de qué? Un negocio de comida vegetariana. Ah, claro, Alma Verde. Puede ser, también tenemos milanesas, papas fritas, varía el menú del día. Hoy había pan de carne. ¿Pero vegetariano? Pero se hace de todo. Ah, se hace de todo. Está bien. Bueno, ¿y qué? ¿Hace mucho que trabajas ahí? Sí, desde que abrió. Hará 6 meses que está en el local. Ah, hace poco. Bien, de bien, me llevo con la dueña. Impecable. ¿Y antes dónde trabajaste, Fernando? Antes en Mundo Bebé, que ahora cerró. Se fue para afuera, señora, y está. Y ahora me quedé con el comercio ahí. Está bien. Bueno, me decías que sos del barrio. Sí. Toda la vida. ¿Qué tal el barrio? ¿Qué cosas te gustan del barrio? Gustar ya no gusta nada. Ya está complicado de mañana, de tarde, al mediodía. Ya no se puede ni estar afuera. ¿Complicado en qué sentido? La Permanente hace un rato, ahora 5 minutos antes de salir, derrobaron una bicicleta en botija y de oferiente derrobaron a palo. Se escapó. Había un móvil de RUPM. Lo atraparon, mejor. Pero igual no se puede ni salir ya a la calle. La calle está complicada mal. ¿Y desde cuándo vos sentís que pasó este cambio? Cambio lo ves en todos lados. Ajá. Hay un muchacho que estaba acá. El lunes pasado se salía de ahí del taller en General Flores. Ajá. Le quisieron robar. Peló una 9 milímetros. A dos cuetazos limpio. A uno de ellos sí lo lastimó. Ah, pero no le pudieron robar. Pero hay que andar así. Si no andas con calzado, o te lastiman ellos o ellos te lastiman. Claro. ¿Estás aprendiendo a cocinar o no? No, yo no cocino. No. Cocina dueña y empleada. ¿Y te interesa, te interesaría, por ejemplo, cocinar? Sí. Sé cocinar. ¿Sabes cocinar? Gracias al vecino que aprendí a cocinar. ¿Qué es lo que te queda mejor? Todo. Todo. Hago toda la carne. ¿Hay algo que vos quieras expresar? ¿Que tengas ganas de decir? Expresar que más patrullaje, más vigilancia de noche, tanto como de tarde, nada más, porque ya no se puede ni salir. Bueno, fuiste muy amable. Dale, gracias. Bien, gracias. Ya te abre. Hola, Oriana. Hola. ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Todo bien. Acá me estamos. Alegra. Acá en Tierras Blancas. Hace mucho calor.
Demasiado. Y acá se siente el doble de calor. ¿Hace mucho calor ahí adentro? Sí, bastante. Bueno, entonces vamos a darle así, no sufrís tanto. Bueno, ¿Qué andas haciendo? Vengo del liceo. ¿A qué liceo vas? Acá, el 39, está la vueltita. ¿Y? Estaba ahí dando unos exámenes y está. Uno lo salvé. Bien. Y el otro, no. Ta. Así que está. ¿Y entonces cómo quedamos? ¿Cómo quedamos este año? Me llevo 3 y pasé de año. Bien. Mamá, si me estás viendo en este momento, pasé de año. ¡Te encantó! Y te hiciste un trencito en la mano, ya veo. Fueron un par de apuntes. Ah, bueno. ¿Te ayudó o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces pasaste a... Cuarto. Bien. Tengo 17. Repetí 2 años. Bueno, hay que darle. Sí, obvio. Si no estudias, es que después la gente te va a pisar la cabeza cuando seas más grande. Uh-huh. Porque en realidad la gente siempre quiere pisarle las cabezas a los otros para poder siempre estar más arriba y tal. No sé. ¿Crees que está eso? Más o menos eso está dibujado que es así. Sí, porque la sociedad en realidad es así, porque las personas ya son así. Siempre quieren, no sé. Claro, porque por ejemplo, yo te comento. Vos, ¿para qué querés estar arriba del todo? ¿Para ayudar a los demás? La mayor parte de la gente dice que sí, pero en realidad es para pisarle las cabezas a los otros. Para tener poder, digamos. Claro, exacto. Entonces en eso se basa la gente y la sociedad en sí. ¿Y vos pensás que con educación podés defenderte de eso, de que no sufras abusos? Claro, porque en realidad la felicidad no está en el dinero. Está en un café por la mañana, está en el sudor de tu laburo, en tus hijos riéndose y en esas cosas. No está en un billete que viene y que va. Yo no te digo que la plata no sea importante porque te calman los nervios, como dice mi padre. Pero, claro. Pero la gente que basa toda su vida y todo lo que la rodea en dinero no vale nada. Está muy bien. ¿Y vos qué proyectás después del liceo? Capaz que me dedique a las artes. Ajá. O algo de derecho, no sé bien lo que voy a hacer. Pues son cosas bien distintas, ¿no? Todavía estás ahí. Todavía estás ahí. Sí, todavía no sé mucho lo que quiero hacer. ¿Y de las artes qué es lo que te gusta más? De las artes todo. Todo. Desde la música hasta la pintura, hasta la escritura y todo. La actuación y todo. Yo cuando era chica estuve en el teatro. Ah, mirá. Y también estuve en el teatro de verano, me acuerdo. Hice murga y hice actuación. Mirá qué bueno. Sí. ¿Y lo cortaste eso? Sí. ¿Sí? Bueno, está, pero son muy chicas, poder retomarlo. Sí, obvio. Es que en realidad hay tiempo para todo y no importa si tenés 70 años, porque tu vida es tuya y sos libre y está. Puedes hacer lo que quieras. Es cierto. Bueno, Oriana, ¿algo más que quieras agregar? Que tengan un buen día y que todo el mundo sonría, que está. No tiene nada que perder. Está buenísimo. Bueno, así muchas gracias. Gracias a ustedes, che. Dale, suerte. ¡Oh!